Hey, hola a todos, yo soy Kabuki, bienvenidos a otro vídeo para el canal. Y bien, hoy comenzamos la serie de Animal Crossing New Leaf. Me apetecía un montonazo volver a jugar Animal Crossing New Leaf y madre mía, empieza nueva serie en el canal. Apoyarla al máximo para que sigamos subiendo más capítulos. Estoy súper súper nervioso porque no sé qué vecinos nos van a salir y la verdad tengo muchísimas pero que muchísimas ganas. Así que nada chicos, vamos a empezar nueva partida. La verdad es que tengo muchas ganas chicos, muchísimas. Me apetecía muchísimo volver a jugar. Madre mía Fran, madre mía cuánto tiempo. Deciros que hace mucho que no juego al New Leaf, estoy acostumbrada al New Horizons. Así que dejadme un montón de consejitos en los comentarios para ayudarme, ¿vale? Oye, perdona, ¿te importaría que te haga una pregunta? Estamos a 18 de agosto de 2021 a las 6 y media, ¿verdad? Sí, estamos ahí. Lo sabía, uff, menos mal. Mi reloj se atrasa de vez en cuando y ya me has dado más de un susto. Si no te importa, voy a sentarme aquí enfrente un rato. Venga va, Fran, siéntate, ¿cuánto tiempo? Madre mía. A ver, por cierto, a ver si no me emociono. ¿Cómo te llamas? Muy bien, pues vamos a ponérselo, vamos a ponerle que nos llamamos Kabui, ¿vale? No voy a poner mi nombre, vamos a poner el nombre del canal, ¿vale? Vamos a poner Kabui. Perfecto. Kabui, qué nombre más chulo. ¿A qué mola? Claro que mola, está genial. Le va que ni pintado un chico como tú. ¿A qué sí? Esto, Kabui, ¿y a dónde te diriges? Pues chicos, ya que mi isla del New Horizons se llama Jade, quiero seguir con la temática así de piedras preciosas y tal. Y he decidido llamarla Ámbar, chicos. He decidido llamar a nuestro pueblo Ámbar. Espero que os guste y decirme qué os parece el nombre de Ámbar abajo en los comentarios. ¡Buah, qué ganas! ¡Ah, Ámbar! ¡Exacto! Ámbar, ¿eh? Pues no me suena ese pueblo. Me pregunto por dónde caerá. ¡Qué casualidad! Precisamente llevo un mapa con el recorrido de este tren. ¿No será este de aquí? Vale, ahora tenemos que elegir lo que viene siendo mapita. Este la verdad que no me convence. Quiero que el ayuntamiento no esté tan cerca de la plaza. No sé, no me gusta esta disposición. Le vamos a decir que no. Vamos a decir que no. Mi intuición no es buena, déjame que pruebe otra vez. ¿Es este Ámbar? Este, bueno, este está guay, pero no me convence tampoco. No. Tampoco me cachis. ¿Y este? Bueno, este no está mal. Este no está mal, me gusta. Me gusta este, nos quedamos con este. Nos quedamos con este como Ámbar. Voy a seguir probando a ver qué encuentro. Vale chicos, me he enseñado las distintas opciones y no me han convencido. Así que vamos a optar por el primero, que creo que es el que más me ha gustado. Así que vamos con este, aunque no me gusta que el ayuntamiento esté tan cerca del tren. Pero este está guay, sí, este es Ámbar. Tío, menos mal que por fin hemos encontrado Ámbar, ¿no? Oye, ¿vas a menudo a Ámbar? Es la primera vez. Anda, así que hoy vas al pueblo por primera vez. ¡Qué emocionante! ¿Y se puede saber por qué vas allí? Me mudo. ¡Guau! ¿Lo dices en serio? Es toda una aventura. Aunque si es la primera vez que vas, eso significa que todavía no tienes casa, ¿verdad? Ya me buscaré casa, Frank. ¿Qué más da? O sea, ¿que vas a buscar casa cuando llegues al pueblo? Eso sí que es atrevido. Ojalá encuentres una casa maravillosa y que te lo pases de escándalo en tu nuevo pueblo. ¡Buah! ¡Qué ganas, chicos! Ahora vamos a conocer a 3 de los 5 vecinos. Me acuerdo que estaban 3 vecinitos y luego salían los otros. Así que, madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Creo que estamos a punto de llegar a Ámbar. Una conversación muy interesante. Hacía siglos que un viaje en tren no me resultaba así de entretenido. Adiós, Kabui, y buena suerte. Gracias, Fran, muchas gracias. Tengo muchos nervios con los vecinos, chicos. Muchos nervios. Espero que 1 de los 5 me guste. Sé que hay alguno que no nos va a gustar. Será nuestro enemigo. Van a haber unos desalseos en esta serie impresionantes. Madre mía, qué ganas, qué ganas. A ver, guay, tengo ganas de volver a ver a Canela por aquí. Porque ya sabéis que aquí hacía más papel que en el New Horizons. Bienvenidos a Ámbar. Os deseo una estancia agradable. A ver, ¿y los vecinos son? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¡Oh! ¡Bacarena! ¡Oh! ¡Bacarena! ¡Qué fuerte! No me lo imaginaba. ¡Barton! Y pues este chaval llevamos aquí un rato esperando. ¡Y Frida! Es de mala educación hacerle esperar. Hay que presentarse. Ahora no os cortéis, chicos. Vamos a darle la bienvenida que se merece, como hemos ensayado.
¿De parte de todos los vecinos de Ámbar? ¡Bienvenido! Me gusta Macarena, me gusta Barton, me gusta Frida. Vamos bien, faltan dos vecinos que no nos han venido a ver, pero a ver quiénes son. Según el protocolo, el primer día que llega un nuevo alcalde hay que recibirlo en la estación. ¡Uy, nuevo alcalde! ¿Qué alcalde? Veo que tienes sentido del humor, muy bien. Eso siempre es bueno en un encargo público. Nos dijeron que el alcalde llegaría en este tren, y aquí estás tú. Os habéis equivocado totalmente. A mí no me engañas, pero si nadie más ha bajado en ese tren, ya veo, eres un graciosillo. Si yo no... Será mejor que sigamos con esta conversación en el ayuntamiento, ¿qué te parece? Precisamente he traído un mapa de Ámbar para el alcalde, y este eres tú, Kawi, toma. Buah, Canela, buah, tenía muchas ganas. A ver, el edificio que parpadea es el ayuntamiento, vamos juntos para allá, ¿vale? Sí, hasta ahí llego, me acuerdo de pocas cosas, pero hasta ahí llego. Vamos a ver los otros dos vecinos, los otros dos vecinos son... ¡Paloma! ¡Me encanta Paloma! Trotón no, ¿veis? Trotón no me gusta. De los cinco vecinos, Trotón es el que menos, pero... ¡Paloma, qué guay! ¡La quería tener en un pueblo! ¡O en una isla, qué guay! Vamos al ayuntamiento con Canela, ¡qué guay! ¡Qué chulo! A ver qué fruta nos ha tocado y todo, madre mía. Vale, tenemos a Barton, Paloma, Bacarena, Trotón y Frida. No está mal, a ver qué historias se nos vienen con estos. Y ya sabéis que van a venir nuevos vecinos, otros se irán. Es que me acuerdo que el New Leaf era de mucho salseo y me encanta. Como alcalde del ayuntamiento, ¿será tu base de operaciones? Ahí va, ni siquiera me he presentado y eso que vamos a trabajar juntos. Soy Canela, tu secretaria. Estaré encantada de ayudarte en todo lo que pueda. Para serte sincera, no esperaba que fueras tan joven. No sé si me explico, el anterior alcalde llevaba muchos años en el cargo y era poco innovador. Al ser tan joven eres precisamente lo que necesita el pueblo, un soplo de aire fresco. Veamos, solo queda un pequeño trámite burocrático, empadronarte en el pueblo. Primero apuntamos tu nombre en el censo, te llamabas Kawik, ¿verdad? Bien, pues entonces... ¡Ay no! ¡Menuda faena! ¡Qué cabeza la mía! ¿Cómo pudo haber pasado por alto tan importante? Para empadronarte en el pueblo necesitas una dirección y tú no tienes casa todavía, ¿me equivoco? Si es así, lo primero que hay que hacer es buscarte un buen sitio para construir una. Siento ser tan despistada, te he hecho venir al ayuntamiento para nada. Si cruzas las vías del tren llegarás a la zona comercial, allí encontrarás la inmobiliaria Nook. No, por favor, chicos, inmobiliaria Nook, no, Tom Nook estafándonos, no, por favor. Será mejor que te la muestre en el mapa. ¿Ves las vías del tren arriba en la zona del mapa? Crúzalas y verás la zona comercial, al norte del pueblo. Te acompañaría, pero tengo mucho papeleo y no puedo ahora mismo. No te importa ir solo, ¿verdad? Mientras tanto, lo iré preparando todo para empadronarte. Pásate a verme de nuevo cuando ya tengas casa. Venga, pues vámonos a ver a nuestro queridísimo Tom Nook. Estoy súper contento, chicos, estoy súper contento por los vecinos que nos han tocado. Qué guay, no me esperaba estos vecinitos, me esperaba peores, la verdad. Vamos a hablar con Bacarena. ¡Hola, Bacarena! ¡Hola, alcalde! ¿Te acuerdas de mí? Estaba en la estación sin Bacarena. Estoy mega convencido de que serás un alcalde ideal. Lo veo en tus ojos. Me muero por ver cómo transforman nuestro pueblo. ¡Qué guay, Bacarena! A ver, Frida, ¿qué nos cuenta? Frida estaba por aquí, ¿no? ¡Frida! Ah, no, era Barton. ¡Hola, Barton! Buenas, me llamo Barton. Estaba entre los que fueron a recibirte en la estación hace un rato, aunque dudo que me recuerdes. Iba de incógnito. No soy tan remilgado, así que te llamaré Kawik. Nada de alcalde, señor. Y tal. A mí no me van los formalismos ni las cosas raras. Si eres directo, seguro que nos llevamos bien. ¡Qué guay! ¿Y vamos a hablar con Frida? Los demás estarán en su casita, me imagino. Alcalde, ¿me acuerdas? Estaba en el comité de bienvenida, heladito. Me llamo Frida, estoy convencida de que llegaremos a ser buenos amigos. Tú y yo tenemos algo en común. Ambos queremos que Ámbar sea el mejor pueblo del mundo. Ven a conversar conmigo siempre que quieras. Soy tu mayor simpatizante, Kawik. Perfecto, vámonos a hablar con Tom Nook. Aún nos tendremos que presentar a Trotón y a Paloma. Creo que Paloma va a ser de las que mejor me caiga. Espero no equivocarme. Pero Paloma me gusta muchísimo su diseño. Y ya os digo que la quería tener en una de mis islas. Vale, tenemos el museito aquí a la izquierda. Las hermanas manitas por aquí, perfecto. Vamos a la inmobiliaria. Vamos a la inmobiliaria y a ver qué tal, madre mía. ¡Buah! Y encima volveremos a ver a Sisebuto y todo. ¡Buah, qué ganas! Ah, hola, hola, bienvenido. Tú debes de ser el nuevo alcalde, ¿a que sí?
Canela me avisó de que vendrías. Tengo el placer y el orgullo de darte la bienvenida, Ámbar, de parte de la Cámara de Comercio. ¿Tienes por qué quieres construirte una casa, sí? Pues estás en el sitio adecuado. Puedo construirte una casa en el lugar que elijas del pueblo. Dime, ¿has elegido un sitio donde quieres vivir? Aún no. No hay de qué preocuparse. Acabas de llegar al pueblo, ¿no? Apresurarse no tiene sentido, claro. Tómate tu tiempo, date un paseo por ahí y elige el sitio que más te guste. Iré detrás de ti. Así que si ves el lugar que te guste, no tienes nada más que decírmelo. Vale, pues vamos a ver dónde ponemos nuestra casita. A ver, me gustaría ponerla en un sitio chulo, la casita, pero no lo sé. Espérame un poco. Vale, Tom Nook, hijo mío, haz un poquito de deporte que no te vendrá mal. Paloma, ¿dónde te hospedas tú? Paloma está por ahí. Tal vez nos tendríamos que poner cerquita de Bártulos, me parece, cerquita de Bártulos, como por aquí. Guay, volveremos a ver a Alia Paca, qué ganas. Vale, nuestra fruta es la pera. Guay, qué guay. Vale, creo que nos vamos a poner como por aquí. Por aquí, yo creo. A ver, aquí. ¿Te gustaría construir tu casa en este sitio? Claro. Sí, sí. Aquí hay espacio de sobra para construir una casa. Y no hay muchos edificios en los alrededores. Estupendo. Si te gusta, la tranquilidad. Déjame que te enseñe qué aspecto tendrá una vez construida. Sí, a ver, será más o menos así. A ver cómo será. Nos tapa el peral. Preciosa, que sí. ¿Qué me dices? ¿Construimos tu casa aquí? La vamos a mover un poquito a la izquierda, ¿vale? Vamos a moverla un poquito a la izquierda. Ahora sí, chicos. Preciosa, que sí. ¿Qué me dices? ¿Construimos tu casa aquí? Yo creo que sí, porque encima aquí a la izquierda tenemos lo de las cartas de las caravanas y eso, así que está bien, está bien. Aquí me gusta. Muy bien, buena elección. Construir tu casa llevará su tiempo, sí. Por ahora vamos a reservarte este espacio. Venga, va. Primero me vas a dar la tienda de campaña y todo. ¡Tachán! Ahora este terreno es oficialmente tuyo, Kawi. A ver, incluyendo el precio del terreno, materiales, costes de construcción, etcétera. Uf, me temo que son muchos números para calcularlos ahora mismo. Luego lo haré. Bueno, supongo que seguirás ocupado con la mudanza y todo eso. Cuando tengas un huequecito, pásate por la tienda a recoger la factura, ¿sí? Ah, pero no puedo dejarte dormir a la intemperie, ¿verdad? Espera un momento. Hombre, si me dejaba durmiendo y encima quiere que le pague... Mira, yo de verdad, si me dejas durmiendo ahí en la intemperie y me pides que te pague, no. Aquí tienes. Te prestaré esta tienda de campaña hasta que tu casa esté terminada. Has puesto un buzón para que puedas recibir cartas, si no se cae a pedazos. No hay muchas tiendas de campaña que tengan estos lujos, ¿verdad? Bueno, ya es hora de que vuelva a la tienda. Tengo otros clientes que atender. Por cierto, Kawi, supongo que irás al ayuntamiento enseguida, ¿sí? Ahora que ya tienes casa, debes comunicársela a Canela para que pueda empadronarte. Voy a calcular los costes de tu casa mientras tanto, así que pásate luego por la tienda, ¿sí? Ha sido un placer hacer negocios contigo, sí, sí. Vale, pues vamos a hablar con Canelita. Madre mía, la que nos ha liado. La que nos ha liado el Tom Nook. Me gusta porque estamos cerca de lo que viene siendo de Paloma. Estamos cerca de las caravanas. Estamos cerca de Bártulos. Estamos cerca del ayuntamiento. Cerca de la plaza. Estamos bien. Estamos bien. ¡Ay, alcalde Kawi! ¡Hola otra vez! Dime, ¿has encontrado ya el lugar ideal donde construir tu casa? Por supuesto. Me alegro. De momento estás viviendo en un alojamiento temporal, ¿verdad? Espero que no tarden en terminarte la casa. Vivir en una tienda de campaña puede ser todo un engorro. Lo bueno es que ahora podemos empadronarte. Para terminar con el papeleo solo me falta un detalle. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Pues chicos, como muchos sabéis, mi cumpleaños es el 3 de abril. Así que ahí lo tenemos. Así que naciste el 3 de abril, ¿correcto? Sí. Muchas gracias. Aquí tienes. A ver qué nos da por aquí. Lo del empadronamiento, ¿no? Este es tu documento de residente del pueblo o DRP. Y certifica que vives en Ámbar. El nombre entero es un poco largo, por eso preferimos DRP. Tu DRP incluye la información más actualizada de tu perfil. Para verlo, toca en el iconito de la pantalla táctil. Podrás visitar otros pueblos siempre que lo lleves contigo. Otra cosa muy guay es que puedes hacer con tu DRP es acceder a los planes vecinales. Cuando completes un plan, obtendrás cupones vecinales. Luego los podrás canjear por objetos exclusivos en la zona de autocaravanas.
Pero si prefieres las vallas de toda la vida, también puedes canjearlos en el vallero automático. En cualquier caso, échale un ojo todos los días a tu DRP, a ver qué planes vecinales hay. ¡Ya está! Terminados los trámites de la mudanza, solo me queda pedirte una cosa. A todos los residentes nos gustaría que participaras en una ceremonia para celebrar tu llegada. Mira el mapa de la pantalla táctil, por favor. La plaza del pueblo está marcada con una X. Allí celebramos todo tipo de fiestas y eventos. Queremos que plantes allí un árbol para que sea nuestro símbolo y crezca junto a nuestro pueblo. Vamos, te enseñaré el camino. Venga, vámonos al pueblo. Me imagino que ahora sí que vendrán todos, Paloma y Trotón incluidos. A ver si mirar a Paloma. Ahí a la derecha. Bueno, Trotón. Trotón no está tan mal en el New Leaf. En el New Horizons no me gusta mucho. En el New Leaf no está tan mal. Muy buenas. Aquí tienes este esqueje. Ahora acabo y plántalo con mucho cariño y con cuidado, pulsándola. Venga, chicos. Pues damos la bienvenida y el comienzo a la serie en nuestro pueblo, Ámbar. Ahí vamos. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Ole! Y así, el día 18 de agosto de 2021, empezó la alcaldía de Kawir en Ámbar. ¡Qué guay! ¡Me gusta mucho! ¡Felicidades, Kawir! Ya eres oficialmente nuestro alcalde. Que este árbol crezca fuerte y espléndido con nuestro querido pueblo. Estamos impacientes por ver en qué convertirás Ámbar. ¡Qué guay! ¡Estupendo! Terminado la ceremonia, aprovecha el resto del día para relajarte, alcalde. Será de que vuelva al trabajo, todavía tengo cosas que hacer en el ayuntamiento. Tómate el resto del día libre para conocer el pueblo y saludar a los vecinos. Por supuesto, si tienes preguntas sobre Ámbar o no sabes qué hacer, ven al ayuntamiento. Puedo darte muchos consejos sobre el pueblo, acude a mí siempre que quieras. ¡Hasta luego! Vale, qué guay, chicos, qué guay. La verdad que tenía muchísimas ganas, como os digo, de volver al New Leaf. O sea, el New Horizons ya sabéis que mientras que no saquen autorizaciones, pues se está quedando así un poquito corto. Y me apetecía volver a sentir esa adrenalina, ese salseo del New Leaf. Así que yo creo que puede ser una serie genial. Ya puedes guardar tus avances y salir del juego cuando quieras. Si ya no te apetece seguir jugando, pulsa Start y selecciona Guardar y Salir. ¡Perfecto! ¡Buah, chicos! ¡Qué guay! Aquí tenemos a nuestros vecinitos. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a venir a nuestra casa para despedir el primer capítulo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado un montón este primer capítulo de la nueva serie de Animal Crossing New Leaf. Si es así, dejad vuestro super like para que siga subiendo más capítulos de esta serie. Compartir el vídeo con todos vuestros amigos para que se enteren de esta nueva serie de Animal Crossing New Leaf. Darle a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba nuevo vídeo. Y decirme aquí abajo en los comentarios consejitos que creéis que me hagan falta para este juego. Y de los 5 vecinos que nos han tocado, ¿cuál es vuestro favorito? Y el que creéis que más problemas nos van a dar. Entre Bacarena, Trotón, Frida, Barton o Paloma, ¿quién será el mejor y quién el peor? Y también quería mandarles un saludo a los miembros del canal y sobre todo a Angechef, que ha subido de rango de crossingero bebé a crossingero bailonga. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Ya sabéis que si queréis un saludito y salir en el panel al final de todos los vídeos, solo hace falta que os hagáis miembros desde 1 eurito al mes. Está al lado del botón de suscribirse. Así que nada, chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.